soy técnico de servicio genómica que les voy a presentar. Nosotros somos un laboratorio de biología molecular que principalmente se dedica a la obtención, al procesamiento y a la caracterización de ADN. Tenemos en realidad dos laboratorios, uno más dedicado a la toma de muestras y a la parte más preparativa y otro dedicado más a la parte más analítica, ¿no? En este último cabe destacar el analizador genético que tenemos en el servicio. Este equipo tiene algunos años ya, pero todavía es un equipo muy robusto. Tiene un sistema de 8 capilares, dentro de los cuales ocurre una electroforesis capilar. Básicamente lo que hacemos es una electroforesis capilar que permite el movimiento de la muestra, de ADN hacia el polo positivo del aparato. Y además en el movimiento las moléculas de ADN se separan en función de su tamaño, con una resolución de un solo nucleótido de diferencia. Este hecho, junto con la manipulación a nivel molecular, principalmente la adición de ciertos marcadores fluorescentes, nos permite detectar estas moléculas de ADN y, en definitiva, llevar a cabo dos tipos de análisis, la secuenciación y el análisis del tamaño de fragmentos. En el servicio ofertamos el asesoramiento en estas técnicas de biología molecular, por supuesto, quien lo requiera, la toma de muestras a partir de cualquier organismo. Para el caso de los microorganismos, tenemos infraestructura para trabajar en condiciones estériles para su toma de muestras, su cultivo, etc. Y en cualquier caso, siempre la extracción y la purificación de los ácidos nucleicos para llevar a cabo el análisis que se requiera en cada caso. Entre estos análisis tenemos la cuantificación de ácidos nucleicos y también de proteínas mediante fluorimetría, una técnica que le da una altísima sensibilidad y especificidad, siendo capaz de detectar hasta cantidades de picogramos de ADN. Llevamos a cabo la amplificación por PCR de marcadores genéticos concretos para llevar a cabo análisis dirigidos, ya sea por PCR estándar o a tiempo real. Y bueno, las prestaciones más solicitadas en el servicio son las que se realizan con el equipo que vimos antes. Básicamente el análisis del tamaño de una serie de marcadores que pueden estar repartidos por el genoma y que nos permite genotipar, esto es, identificar de forma inequívoca a un individuo de una cierta especie, y la secuenciación de ADN, principalmente para identificar molecularmente al organismo en cuestión, que es lo que les voy a comentar en este ejemplo que les traigo. Aquí se trataba de identificar de forma molecular a los microorganismos que son presuntamente responsables de estar infectando a esta planta, Opuntia, y que la dejan en este estado que, bueno, tan lamentable que se puede ver. Lo que hacemos es cultivar y aislar estos microorganismos. En inicio hacemos un frotis de las zonas afectadas de la planta y cultivamos sobre medios selectivos para bacterias y para hongos, obteniendo así crecimiento de diferentes de estos organismos. A continuación, cogemos cada uno de ellos y los subcultivamos, de forma independiente para obtener lo que llamamos cultivos puros. Estos son algunos ejemplos del tipo de microorganismos que se pueden aislar a partir de estas prestaciones. Hongos en el grupo de la izquierda y bacterias por la derecha. Bueno, con los cultivos puros ya lo que tenemos que hacer es extraer su ADN. Básicamente con reactivos comerciales lo que conseguimos es quitar todos los componentes celulares, excepto el ADN, para quedarnos con ese ADN genómico de cada una de las cepas. Y a partir de este ADN genómico lo que hacemos es una PCR para amplificar unos marcadores genéticos que llamamos barcode y cuya secuenciación nos permitirá identificar cuál es ese organismo en concreto. Llevamos a cabo también una electroforesis con la que podemos cuantificar la cantidad de ADN, saber qué es la cantidad necesaria para continuar con el análisis y también hacer una evaluación de la calidad de ese ADN. Así que solo queda secuenciar. Se hace también con ciertos reactivos comerciales. Lo que se hace es una PCR, reamplificar ese marcador genético, pero utilizando nucleótidos marcados con moléculas fluorescentes. Tras la electroforesis capilar en el equipo, lo que obtendremos es un electroferograma que nos da una información muy precisa de la secuencia de ese marcador que amplificamos. Así que con esta secuencia hacemos una comparación en bases de datos con otras secuencias ya publicadas y conocidas y podemos concretar qué organismo o organismos, qué especies en concreto, son las que tiene la muestra, en este caso que estaban infectando aquella planta. Para terminar, solo comentar que cumplimos también con la ISO 9001, que la auditoría fue hace unas pocas semanas y que fue todo satisfactorio. Respecto a los últimos análisis implementados, destacar el genotipado canino, que no lo he comentado, pero bueno, lo estamos ofertando por el interés que tiene para veterinarios, para criadores de perros, incluso para administraciones locales, y que pretendemos, al menos a medio plazo, acreditarlo en la 17025.
Tenemos financiación también para nuevo equipamiento, que esperamos que salga ya a concurso a principios de este año que viene y podamos disponer de él cuanto antes, porque agilizará mucho nuestro trabajo técnico y también permite mejorar el servicio introduciendo nuevas técnicas y mejorando los resultados de las técnicas que ya usamos. Y ya para terminar, comentar que tenemos varios cursos de formación en el servicio que están actualmente parados, pero bueno, estamos ahora mismo en un debate de si podremos ofertarlos de forma telemática. Espero que sea así porque la verdad que tenía muy buena aceptación y nos daba una utilidad al servicio para contactar con nuevos clientes, para atender las inquietudes de los alumnos, etc. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.